Esta imagen es una posible escena del momento de la construcción del Fuerte Santi Espíritus en 1527. Estos son algunos objetos que traían los tripulantes de la expedición de Sebastián Gaboto. Estos son restos de cerámica indígena chaná, que fueron encontrados en los niveles previos al emplazamiento del fuerte. Estas son imágenes de la técnica empleada por los indígenas para la construcción de sus viviendas, antes y después de la construcción del fuerte. Esta es una imagen actual de Puerto Gaboto, localidad fundada en el siglo XIX. Este mismo espacio es habitado por seres humanos desde hace miles de años. Puerto Gaboto reunía las condiciones para haber sido elegido como lugar de asentamiento por Sebastián Gaboto, básicamente porque controlaba la confluencia de los ríos Corón de Carcarañá y era un lugar estratégico para vigilar y controlar las principales vías de comunicación de la época. Puerto Gaboto y el lugar que llaman Eucaliptus es un lugar verdaderamente extraordinario. Es el lugar en el que podemos estudiar el momento de contacto entre dos mundos completamente distintos: el mundo de los pueblos originarios y el mundo de los colonizadores europeos. Y eso lo podemos estudiar en un lugar acotado, y esa es una circunstancia de una relevancia extraordinaria. Gracias a la arqueología, gracias a 10 años de investigaciones arqueológicas, hoy en día sabemos cosas que antes desconocíamos de cómo se produjo ese encuentro. Lo primero que tenemos que decir es que ese encuentro se produjo no como dicen las fuentes escritas españolas. Las fuentes escritas españolas ocultan la verdad. Dicen que Sebastián Gaboto se asentó en un lugar vacío y despoblado, y no es cierto. Las excavaciones arqueológicas han venido a demostrar que en ese lugar había un asentamiento estable, los pueblos originarios, que fue ocupado por Sebastián Gaboto, y fue ocupado violentamente. De hecho, el fuerte español de Santi Espíritu se insertó sobre el asentamiento originario, de manera que puede decirse que ese encuentro fue más bien un desencuentro. ¿Y por qué lo sabemos arqueológicamente? Porque se ha podido ver en la excavación arqueológica cómo, cuando los españoles construyen el fuerte, tienen que hacer las zanjas de fundación del fuerte, y esas zanjas de fundación están cortando los agujeros que quedaban de los palos, de los postes, de las viviendas de los indígenas. Es decir, que para construir el fuerte tuvieron que derribar parte del asentamiento, de manera que eso tuvieron que hacerlo a la fuerza. A partir del año 2012, y una vez que se tuvo la seguridad de que este lugar era el emplazamiento del Fuerte Santi Espíritu, comenzamos a planificar la gestión de todo el espacio y la socialización de este espacio, pensando siempre que los conocimientos son complementarios. Entonces pasamos solo de un proyecto arqueológico a pensar en un proyecto comunitario, donde permanentemente dialoga el conocimiento científico con el conocimiento de la comunidad local. Como sobre este sitio se encuentra un asentamiento irregular de pescadores, fue necesario pensar además en un plan de vivienda, que por primera vez en el país se piensa en un plan de vivienda a partir de un sitio arqueológico, y empezar a involucrarlos a los vecinos a ser protagonistas de la puesta en marcha de este Parque del Fuerte, no solamente como destinatarios de un conocimiento científico, sino además sumarlos a poder pensar y planificar en conjunto cómo vamos a sostener este espacio. De
Desde hace unos años empezamos a trabajar en una serie de talleres. En esas instancias lo que se buscaba era trabajar con los estudiantes y con los docentes de la escuela, pero no desde el punto de vista de hacer una transferencia, como se entiende, de los resultados, de lo que se estaba trabajando, sino más bien de incorporar esa mirada por parte de la escuela, de los alumnos, y de esa manera iniciamos una relación con la comunidad. En esos talleres se trabajaron diferentes temáticas con las que fuimos atravesando la historia del lugar, del sitio. Por un lado, la cuestión más histórica, cultural, identitaria, la memoria en relación a este espacio y también todo lo que tiene que ver con flora, fauna del lugar, que nos parece importante también como para pensar este paisaje socialmente construido, como decimos nosotros, y pensar en un entorno complejo, no solamente quedarnos en pensar en este espacio como el lugar donde fue emplazado el fuerte Santi Espíritu, que ocupó aproximadamente 2 años, sino extendernos en el tiempo a las poblaciones que vivieron anteriormente, pero además también pensar en las que luego siguieron ocupando ese espacio hasta la actualidad. Nos gusta pensar que desde la antropología o de la arqueología, los lugares no solamente son construidos por una sola mirada o reconstruidos de la mirada, en este caso de la investigación, que es sumamente importante, sino también de todas estas otras miradas que enriquecen y que resignifican ese pasado.